amiga bienvenidos es un novio de infinity magic ray y estamos aquí en el purgatorio eh, este video va a salir el día viernes pero bueno ahí les queda la referencia para cuando bueno para el domingo que vuelven todos y es que vamos a hacer eh, voy a explicarle cuál es mi composición para la la de hp burn Y quiero mostrarle esta porque de todas las cosas que hay aquí Creo que es la más free to play friendly, entre comillas, ¿verdad? Siempre que le digo free to play friendly para contenido ultra en game, saben que hay que ponerlo bien, entre comillas. Pero sí creo que es la más cercana free to play que existe de todas las composiciones que hay. Entonces, vamos a meternos aquí, fíjense, vamos por el, por el 425, ojalá podamos llegar a 450 porque aquí en 450 nos dan... Cinco runitas de estas de la 12 que nos hace falta para el aura esta de Indra que se la llevamos también a, a Murongin y bueno, la tenemos ya pero sin estrella. Entonces nos vienen súper bien estas runitas 5. Entonces fíjense, estamos ahorita en el piso 426 y les voy a mostrar mi la setup que estamos llevando. Y vean por qué les digo eh, que es más o menos free to play. Porque fíjense, tenemos... Gerato sí, ¿verdad? No hay forma de escaparse de ella. Es Exclusiva y sí, no hay mucho que agarrar. Pero fíjense, tenemos a Nerei, que es mítico, free to play. Tenemos a... Eh... Ay, ¿Por qué soy yo así? ¿Por qué? ¿Por qué? A Mamelo. <laughs> tenemos a Mamelo, que también es free to play, es de la ciudad elemental, así que también podemos tenerlo. Y ya de ahí en más, fíjense. Sigmund normalito, de hecho ni siquiera tenemos la tercera exclusiva, aunque para este contenido no es tan importante. Puede ayudar a hacer algo de daño y tenemos a Liz, ¿ok? Entonces cosas importantes aquí, por ejemplo, bueno que Liz sea bastante rápida, más rápida que los jefes, ¿verdad? Porque si no no vamos a tener vida. Eh, que por lo menos tengan 750 entre 750 y 800 de salud en el caso de ella y de Sigmund que queremos que metan escudo. Ok. Eh, y ya de más, bueno, las nuestras bill normales de estos señoritos. ¿verdad? Entonces, igual yo se las voy a ir mostrando poco a poco. Entonces, fíjense, el caso de Rato va con ahora de Higgen Master. Esta build de rato yo tengo que modificarla. Lo ideal sería que ella fuese con The Boring Set y que tuviera otra aura que sea la de puede ser la de Mastery, igual a la de Indra. O, o la de Little Jack. Realmente, la que hace daño de habilidades, creo. O la que ya ahorita yo le puse a Little Jack. Entonces, esto seguramente va a cambiar. Eh, pero bueno, en todo caso, aquí le decimos que empiece con la ulti. Va con set de mastery con hp. Full. Y fíjense las estadísticas, casi 1.300.000 de salud, 1.962 de velocidad y tenemos 240.5 de mastery. Eh, va con el sello de... Debe ser su sello, ¿no? Me imagino. Sí, va con su sello. Y fíjense, va con mastery, effect resistance y velocidad y salud. Esto más que todo por el tema de la arena y eso. Y bueno, aquí va su sello más o menos así es que va ella. Luego tenemos a nuestra querida Meganerate que va con el sello de. No me acuerdo cómo se llama esta, pero es la chiquitita esta de. Que tiene como el caballito de mar de Way of the Ocean. Y este, bueno, incrementa defensa, no sé qué, bla, bla, bla. Normalita, ¿verdad? Ni siquiera le llevamos. Y va con aura de Mastery Search para que le dé Mastery a todos los demás del equipo va con un set de mmm, eh, este que era eh, mastery con f hit y hp con mastery básicamente después mamelo va con Hit grand master igual que el aerato pero solamente tiene una estrellita va con esta ah, eh, con esta con este sello que le da más salud eh, qué más y bueno que hace daño de hp burn y todo eso creo que, creo que este es el de me parece que este es el sello de este señorito de signo, me parece. Que por cierto, a él no lo tengo con ese sello. Pero bueno, en todo caso va con doble set igual que Erato con doble set de mastery con HP. Estas son las estadísticas. HP 794, FHIT, mastery 207. No sé si les mostré esta jovencita, pero va con 669 de HP, 130 de FHIT y 182 de mastery. Eh, después tenemos a Sigmund que básicamente lo tenemos billado para que sea rápido, aunque me falta más velocidad, pero por lo menos con 2100 creo que ya la cosa medio funciona. Por lo menos hasta esos pisos por donde voy. Es importante porque si no si no tiene 2100 de velocidad, no vamos a poder eh, pasar esos pisos y, y que tenga también esto de salud. ¿no? E, y le decimos que comience con el escudo. Ok. Va con Mastery Expert, va con el sello este de Ogmin que incrementa el Mastery. Creo que a él podríamos ponerle también el sello de su sello, ¿verdad? <laughs> Definitivamente. Ese seguramente le viene mejor, que yo por ahí creo que tengo varias copias del sello de él. Así que ese es un cambio que tengo que hacer, probablemente para mejorarlo un poco. Eh, y bueno, fíjense que aquí va... ¿Esto que es? Chile Fed. Ah, buenísimo. Esto está bueno. Chile Fed y HP Ray, y después... Eh, Daño de HP Burn. Porque no creo que sea tan importante esto. Más bien, ahí tenemos que virtiarlo Es para que aguante bastante y meta buenos escudos. Y nos haga aguantar. Para hacer daño tenemos a estos tres de arriba. Y después tenemos a nuestra querida amiga Liz. Que es, es, tiene que ir muy rápida. Este. Y tenemos que ver. Porque va a llegar un momento en que. Yo aquí me estoy arriesgando porque el jefe es más rápido que Sigmund y me estoy arriesgando a que aguanto yo el primer golpe. Pero va a llegar un momento en que no lo voy a poder aguantar. Entonces voy a tener que tener a uno de estos dos con más velocidad que el jefe para poner escudo antes que el jefe nos golpee. ¿no? Entonces, bueno, esta va inclusive con ahora velocidad para meterle un poquito más de, de velocidad aquí, para que llegue como a los 2700. Y va con first aid y con feather. ¿okay? Lo que queremos es que sea rápido y que meta escudo. Básicamente esa es la función de ella. Igual va con este set, este sello, que definitivamente es el sello que le deberíamos poner a, a Sigmo. Definitivamente. Entonces, bueno, todos esos dos inclusive tienen una estrellita. Eh, así va la cosa en cuanto a setup, que ella empieza con la ulti, ella empieza con la ulti, este señor haga la básica, este señor meta escudo. Y a ella le decimos que empiece con esta habilidad para que meta el escudo en su segundo turno y así, digamos, tengamos los dos escudos ahí para cuando nos vaya a dar golpes el jefe, ¿no? Sobre todo ese segundo turno que toma el jefe, que ahí nos puede hacer mucho daño. Y bueno, va con doble eh, bono de salud para poderle aumentar la salud. ¿okay? Entonces, bueno, ya vieron la setup, ya vieron cómo está la historia. Entonces, ahora vámonos a darle a ver si podemos llegar a. A ese piso dosis 450. Estas son fáciles porque aquí no hay jefes. Entonces deberíamos pasar esto sin mayor problema. Déjeme decirle que con eso se todo. Yo no sé si vamos a poder pasar este jefe, por ejemplo. Pero yo estaba pegado como en 300 y algo. Y ya me volé 30 pisos de la, del, el domingo. Que por eso llegué a 420 y algo. Y ahorita ya llevamos como 5 o 6 pisos ya que hemos avanzado. Eh, eh, el día de hoy, así que ya, ya hemos avanzado casi 40 pisos con esta setup que, que les estoy mencionando. Entonces, aquí, bueno, vamos a apuntar al jefe. Fíjense que, ve que ahí nos metió el primer golpe. Ahora ya tenemos escudo. Por ahí viene Liz con su segundo escudo. Y bueno, ya estamos un poquito más protegidos. Ya de ahí en más, la venadita debería ayudarnos. Y ya tenemos full escudo. Y aquí es de retirar al jefe, ¿verdad? Hay unos jefes más difíciles que otros, por ejemplo, hay un jefe que no sé si nos lo vamos a encontrar ahorita, que es donde sale Verónica y no me acuerdo quién es el otro que sale por ahí, los dos minions, que son minions, digamos, no como los minions que son cuatro minions normalitos, sino que esta es Verónica y no me acuerdo el otro. En esos casos, por ejemplo, hay que lo primero que hay que hacer es deshacerse de Verónica, entonces hay que apuntarle primero a Verónica y después sí apuntarle al jefe. Porque el otro, digamos que se va a morir ahí él solito, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, vamos a saltarnos aquí todas estas batallitas. Y a ver si le podemos por lo menos mostrar un par de jefes más. Este, bueno, este no es el de Verónica. Vamos a ver si podemos con este. Yo siempre lo marco a él, aunque si no tiene Minion, miren, fíjense que ya cada vez nos van haciendo más daño. Fíjense que ayer Ato quedó medio moribunda, ¿no? Pero bueno, ahí ya tenemos escudo otra vez. Uy, este señor nos hizo reventados a todos, ¿no? Y bueno, vamos más escudo. Y aquí tenemos que. Miren, Dios, ya. Y creo que este no lo vamos a pasar, señores. Lo veo muy complicado con esas explosiones que nos hace. Uy, Erato, no te me vayas, por favor. No, no creo que aguante Se fue ¿Cómo hacen para que no? Porque me targeteó O sea, el problema es que me targeteó a, a Erato, ¿no? Si no hace rato ya se hubiese ido Y ahora me va a volar a A, a Mamelo, que es el otro El otro que hacía daño Bueno Uh, no y nerei que la otra que estaba haciendo daño uh. <laughs> complicado no aquí la verdad honestamente no sé qué, qué hacer vamos a bueno es que no qué tanto puedo ajustar yo aquí no es sé mucho lo que puedo hacer vamos a intentar de nuevo a ver si logramos algo diferente no creo pero es que miren la cantidad de vida que le quita. Tal vez. Tal vez. Uf. el problema es que me que me, me targeté a primero a, a Erato, ¿no? Y esta vez como que nos fue peor. Estamos cerquita, gente, pero es que si nos vuela aquí... Oh, ahí. Ahí donde está el problema. Bueno. Aquí creo que hace falta la venadita con una estrellita más y ya podríamos tal vez pasar ese piso. Pero bueno, déjenme decirles que nos hizo pasar como por lo menos unos 40 pisos que estamos súper pegados con esta composición. Vamos a ver de repente si le decimos que aquí... No sé. Vamos a decirle por ejemplo que... No creo que esto vaya a funcionar mucho, pero que esta jovencita empiece más bien con esto con la ulti. Que meta todos los escudos juntos, vamos a ver. Ah, ¿saben qué se me ocurrió ahorita? Tal vez usar la build de, de arena de grato. Es más rápida. A ver si poniéndola a actuar más rápido. Podemos hacerle más daño. No vamos no a hacer más daño porque la build de DPS hace mucho más daño. Pero a ver si por lo menos la ponemos a actuar muchos más turnos. Y con eso hacemos que ella. Uf. Una más, Serato. Una más, una más, una más, una más. Por favor. Uy, mira, la pasamos. Ok, seguimos. <laughs> Eso fue un milagro. Vamos a ver si podemos pasar otro jefecito más. Aquí hay minions, pero estos minions son más manejables. Fíjense que aquí estamos full escudo. Porque aquí el jefe, vamos a ver cuánto tiene de velocidad el jefe: 2300. Fíjense, y nuestra lista va como con 2700 de velocidad. Así que vamos todavía para estos pisos, vamos sobrados en velocidad. Eso no quiere decir que no nos maten a mitad de camino. Y me gusta que en estos pisos donde hay minions, uno diría tal vez, no, yo prefiero el monstruo sin minions, pero en estos pisos donde hay minions, eh, me gusta más porque eh, por cada minion que reciba daño, Herato va a lanzar eh, varias veces la última, entonces al final terminamos haciéndole mucho daño al jefe y terminamos, eh, digamos que haciendo eh, más rápido el run ¿no? Fíjense, ve, ahí por ejemplo ella va, bueno, ahorita no, fíjense, 3, 4. Ahí le metió cuatro bombazos al jefe y mire, casi lo dejó moribundo. Vamos a ver, esta la deberíamos pasar sin mayor problema. Los más difíciles son ese que pasamos ahorita, el del 435 y el eh, donde sale Verónica. Para mí esos son los más rudos de, de todo esto. Vamos a ver qué tal nos va aquí. Bueno, esa, cinco, esa runa 5 no está mal. Vamos a ver aquí, va a quedar un poquito largo el video, pero quiero que vean como que todas las estrategias de todos los pisos, vean qué fue lo que cambiamos al final. Y este jefe no sé cómo será, vamos a ver. Creo que es solo sin minion. Vamos a ver qué tanto daño le hacemos, aquí va, lo importante es ver qué tanto daño le hacemos al final. Para ver qué tan rápido. Acuérdense que estos jefes, mientras más rápido los matemos mejor, porque mientras les damos chance de que nos caigan a palo, mientras más pasa el tiempo, más chance tenemos de morirnos en el intento. ¿verdad? Y señores, si pasamos este jefe, nos quedaría solo uno solo para llegar a 450. Que no me acuerdo si me dan lo, los tickets de hoy para llegar ahí, pero si no, para la próxima. Uy, aquí nos dio un buen golpazo, ¿no? Es lo que les digo, la mía que va pasando el tiempo, estos bichos van pegando más duro. Se vuelven demonios. ¡Pum! Bueno, este lo tenemos. Y vamos ya para el último jefe, bueno, si logramos pasar, porque a veces estos pisos intermedios se ponen rudos, ¿no? Y ojalá que no sea el de Verónica, por favor, te lo pido. <laughs> Llegó la hora de la verdad, chiquillos. Entonces, miren, aquí en teoría, en la buena teoría, aquí deberíamos buscar. Supuestamente que Liz empiece con esta. Y lo demás, si sí lo dejamos igual. Vamos a ver si funciona. Y como ya les dije, hay que deshacerse a toda costa de esta chiquita primero. Fíjense que ahí recibimos el primer golpe. Uh, casi nos mataron a, ay, nos van a matar a a Beta a está, está complicado el asunto. Vamos a esperar que Uh, ya nos mataron a no aguanta mucho, sí. ¿Quién fue? quién fue la que se murió ahí? No, está difícil esto. <laughs> Bueno, lo intentamos chiquillos vamos, vamos a ajustarla y no Tal vez, última pregunta que vamos a hacer Sería poner aquí Decirle a esta que empiece con esta habilidad Primero, a ver si podemos aguantar un poquito más Pero Así es esto chiquillos, no se, no se Achicopalen porque De hecho hasta los más ballenos Que siempre yo eh, Reviso el, en, en el chat De creadores de contenido eh, ya un 450 es pero miren miren como nos volvieron leña ¿no? está muy difícil ya esto está demasiado rudo. seguramente uno le podrá dar la vuelta y algo algo se podrá hacer por ahí pero bueno ahí les queda chiquillos eh, estamos a un pasito de conseguir esas runas <laughs> número 12 así que yo voy a seguir intentando ya después off camera para ver si logró pasarlo, pero ahí tienen la composición, la set-top. cómo están bildeados todos los personajes. Así que bueno, aprovechen el domingo cuando vuelva otra vez ese dungeon y vean si pueden avanzar un poco más en eso. Espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Bye bye.